Tras el incremento de casos COVID-19 en el distrito de Santiago de Cao, que ya suman 10 y un fallecido, el alcalde de este lugar, Genaro Vázquez, vía telefónica agregó que optó por nuevas medidas en el mercado y en la parada, pues es consciente que en estos lugares es donde se genera el contagio, por lo que determinó un nuevo horario que va desde las 6:30 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde, pero la atención no será todos los días. Hemos ordenado la parada, que estaba un total desorden de ambulantes, ¿no? Hemos pasado a dos losas deportivas, las hemos trasladado con total orden, tanto las áreas de frutas como verduras y tubérculos, y a la vez también la parte donde anteriormente solían vender ha sido totalmente nivelada, reordenada, regada y desinfectada, ¿no? Por otro lado, el mercado de carnes tiene su abastecimiento normal, los días de atención, tanto en mercado de carnes como en la parada Luis Alberto Sánchez, donde alberga más de 300 comerciantes, se ha ordenado totalmente la distribución, igualmente el metraje que ellos puedan tener de su área, y se han puesto el hombro, digamos, a trabajar, a tratar de cubrir sus sectores, sus cuadras, con unas pequeñas controles sanitarios que se ha hecho, y también tenemos el apoyo de la policía y del ejército peruano, que lo tenemos más de 35 militares. Al parecer, recién los pobladores van tomando conciencia de esta enfermedad, pues en varios operativos muchos no respetaban el toque de queda. Sin embargo, hoy la situación es diferente. El alcalde espera someter a pruebas rápidas a su personal y a los comerciantes para evitar esta propagación del coronavirus, pues en Cartabio la triste realidad es que se cuenta con un hospital que no funciona desde hace 18 años. Es decir, los pobladores solo tienen actualmente una posta instalada por Minsa y consultorios de salud para la atención. Así es, correcto. Justamente, ya que me toca el tema del hospital, siempre hemos estado detrás ahí con de poder que este hospital sea reactivado, ¿no? Pero las gestiones paralizaron a raíz de la pandemia que tenemos hoy en día. Igualmente, vamos a continuar con ese trámite de que Ministerio de Salud pueda revisionar este hospital, la construcción, porque lamentablemente siempre el tema en la gestión pública, la documentación siempre es tardía y los procesos son muy largos, porque Minsa tiene una posta y Salud tiene unos consultorios dentro de las instalaciones, que más al caso no se puede dar. Si ponga grave, tiene que ser trasladada hasta Chocope. Sí, lamentablemente las cosas claras, así son. No nos podemos dar el lujo de enfermarnos en el día o en la noche, ¿verdad? Esperamos que las autoridades encargadas puedan solucionar algunas deficiencias en este distrito.